Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, ok. Bien. ¿Esto por aquí cómo se llama? Escondido. ¿Puerto qué? Escondido. ¿Y usted cómo se llama? Yo Santiago Quirama Acevedo. Santiago Quirama. ¿Y usted? Giselle Restrepo Zuluaga. Giselle. ¿Y qué son con Adelina? Yo soy sobrinita. ¿Sobrinit? Y sobrinit. ¿Canal del seno o qué? Cuando hicieron la comentaria, salieron unas por un panel, pues no sé por qué carajo es que salieron. ¿Y dónde está la gorda? ¿Me cuentas? Se fue a Santa Fe de Antioquia. Se fue para Santa Fe de Antioquia. Y ya está así, se va a cara. Ya se va, ya se va y vuelve. Esa es una loca. Estamos otra vez por acá, donde el no. La otra vez que... ¿Qué debe ser por televisión, se acuerda? ¿Te acuerdas? Con Machuca. ¿Alguna vez hablamos? No, yo no acuerdo. ¿No? ¿Cómo estamos? La verdad, dígame la verdad. ¿Bien o mal? No, bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Y la salud? Pues salud no, no estoy muy enfermo. ¿Me recordás tu nombre? ¿Pero para qué? ¿Para mi mami? Ay, no. Ahí lo estoy grabando. No, no me gusta porque le voy a decir la realidad. De una. No me gusta porque todo el mundo mira a uno, unos se burlan, otros también. No me gusta. ¿Por qué va a burlar, ¿no? No se está viendo. ¿Cómo me la han tratado? Buenas tardes. Dime la casa y todo lo que quiera, pero a mí no. Nada, mi mamá, nosotros también. Es que ella la está firmando. ¿Nosotros ahora filmamos una vez? Estamos en Puerto Escondido. ¿Te di cuenta que? Hablemos de amores. ¿Y dónde está Gabriel? Gabriel está la estrella. Aquí está en Medellín. Y... No, está bien, el hombre está muy mejor. Está dando el hermano mío la droguita. Ya estaba bien. Nosotros la llevamos para allá en cuando también pare la droguita al hombre y se sostiene pues con la droguita. Porque... Yo llevo unos ojos como de... A las cosas de hospitales, ahora si no apurría a los enfermos. Los hospitales no sirven para eso. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo José Alberto. José Alberto, ¿y qué sos con doña Adelina? Hijo. Hijo. ¿Cómo se llama la gorda? Inés. Inés. ¿La hermana mía? Sí. Me llamo Inés. Y de esa época que yo vi pasé por acá, ahora ha cambiado mucho las cosas. ¡Ah! Hay más cosas. Sí. Ya lo cambio, ya son para más. Ha cambiado que Inés no está. Me ruiné. Y bueno, el viejito Machuca murió. ¿Qué le pasó al viejito? Yo le di un cáncer y se murió. ¿Le dio un cáncer qué? Por eso murió el señor hombre. Le hizo una R. ¿Y le llegó algún día la pensión? No, nunca la pensión. La pensión de donde el señor pedía la limosna por ahí lo que le diera. Y cogiendo pájaros. Escucho nunca la pensión. Pensión, no, pensión. Pensionado, pero no está pensionado con San Pedro allá. Lo pensionó San Pedro. Es lo único que lo pudo pensionar aquí. ¿Inés se volvió a casar o se volvió a juntar con alguien? Con otro marido. ¿Sí? Igual de joven. Más joven. Más joven. El viejo, no, el viejo que tenía, el viejo murió. Yo tenía como 70 años, ¿sí o no? Este tiene como 40 y pico. Ahí era una loca, ahí era una loca. Te pregunto una cosita, eso de vivir a orilla de carretera, ¿te gusta? Bueno. ¿Te tocó? Bueno. Y ahora ya carretera muy bueno, que todo queda a la mano, no hay que estar cogiendo caminos. Uno sale aquí mismo con el carro que sea, para cualquier parte, para Andes, para Jardín, para Bolívar, Urrao, Betulia, Medellín, a Santa Fe, cuando quiera coger el carro, está aquí. ¿Ya le da permiso? Está la troncal, esto aquí la troncal del café. Ahora la troncal del suroeste es esta. Y una preguntita como final. Bueno, son dos. ¿Van a tomar fresquito? ¿Fresquito? Sí, mire, le pague. Muchas gracias. ¿Qué piensas de la doble calzada que viene allí de allá arribita? ¿Ustedes van a ser afectados? ¿Les gusta? No se sabe, ¿verdad? Porque si de pronto la tiran por el lado de allá, no nos afecta. ¿Por el lado de la acera de allá? Eso, y la tiran por allá, por allá,
allá, el rumbo de Tará. O comprarán acá, comprarán ya es. Pero usted no piensa en eso, o sea, no estás pensando ni estás preocupado. No, no, no me preocupa, me preocupa poco porque no. No, porque igual ya yo sé que está a negociar con los otros. Ya negociarían con los otros verían más si sería negociable o no. Porque ya lo. Ya aquí ánimo depende de la decisión que nosotros tomemos, porque ya esto es propiedad de nosotros, ya nosotros por lo de nosotros, ya nosotros veremos a ver qué resolver. Y una segunda preguntita es, ¿qué pensás que los lotes de enseguidita a sus vecinos valen todos esos millones? Esos millones que valen eso, y dijeron que esto aquí era alto, un alto riesgo, pero para los pobres, para los ricos, vea los ricos. Los ricos vecinos aquí, vecinos, vea, senadores, ricos, hasta Natalia París tiene lotes aquí vecinas de nosotros. Y esas sí valen, los de nosotros no valen nada porque nosotros somos pobres. Que es un alto riesgo, que pueden construir, los ricos pueden construir. Esa es la cosa, la ley de hoy en día, que hoy en día, por eso es que uno no cree prácticamente ningún gobierno casi. Porque ahora todo es plata, plata, yo sí plata. Que tenga plata tiene poder, que tenga plata está ya el berraco. ¿Cuánto llevas viviendo por acá? Por aquí llevo 32 años viviendo. He estado por aquí un año. ¿Y feliz? Ah, sí, feliz, claro. Feliz dicho. Por aquí, feliz dicho. 32 años. No, llevamos nosotros aquí en esta casa, llevamos 32 años. Aquí. Fuera lo que mi mamá vivía, o que mi mamá vivía por ahí en otras casas, por una finca para allá, una finca de la cabaña, donde 18 años en la cabaña. O sea, mamá por aquí en este sector ya por ahí 50 años. ¿Cierto, mamá? Por ahí 50 años viviendo en estos sectores. ¿Cuántas semillas de esas cuáles? Esas se siembra. Pero no la tira. Ahí vamos a ver por allá. Sí, lo que vea. Estamos con la familia de Inés. La que nos encontramos. Por aquí sale el pollito. Sí, sí. El ratonito. Esta es la ratonita. Gracias, Audita. ¿Usted para qué? ¿Y esto con qué limita acá? ¿Esto con qué limita? Eso limita aquí bajo la Siria, la parrelación de los. Esa Siria no era de los Uribe, eso eran los primos. Esa finca era de los primos de Álvaro Uribe, de Gabriel Uribe, Alejandro Uribe, esa gente. Que ya después la gente ya eran tres hermanos, vendieron eso, repartieron y vendieron eso y ya eso lo parcelaron todo para finca. Ahí tiene finca Juanes, Natalia París, tiene unos senadores. ¿Y sabes cuánto vale una finquita ahí? Un lotecito. Hay un lote, hay lotes desde los 100 millones de pesos para arriba. 100, 150, 200 millones de pesos, depende del lote. ¿Y cuánto puede valer esa casita acá? ¿Qué sacas aquí? Esa casa. Hombre, le cuento yo a usted que esta casa aquí, aquí por esto aquí, ofrecieron así para uno pedir, ofrecieron 30 millones de pesos por esto aquí. Pero no, yo esa casa no, esa casa yo aquí no la vendo. Me pueden dar 100 millones de pesos y no la vendo. Pues no le diga. Porque es que esto aquí, no, no. Una parte tranquila, una parte así, ¿a dónde la consigue uno? Ya uno vende, yo no lo voy a conseguir en ninguna parte. Y el clima por aquí es perfecto. El clima bueno, un clima claro. Oye, vea, con los perritos. Que tiene el número de. Pues que para yo darle el número, yo le da la tarde. A esa muchachita le da la razón. Ah, súper. Hay número. Sí, el número que para que vayan, para que vayan donde está bien. Quiero que lo único que pregunte por. Ve, ya me olvidó. ¿La terminal? No, sí. No, preguntémosle. Por Buga. ¿Por Buga? Barrio Buga. Barrio Buga. Barrio Buga. ¿Y quién sabe el número? Natalia. Buenas, ¿cómo estamos? Le dejo razón que ella lo espera pues por allá en Santa Fe de Antioquia. Ah, bueno, ¿y en qué lado la encuentro? Yo les doy el número para que la llamen cuando lleguen allá. Ah, bueno, mire, le pague, sí, venga, matémoslo. ¿Aló?
más correo. Chao. No.